La agencia de prensa Análisis Urbano ha estado al frente de todo lo que tiene que ver con el día a día de la confrontación en el municipio de Bello. El año pasado anunciamos, cuando la guerra inició con la muerte de Alias Guerrero, mostramos todo lo que significó el conflicto, y cuando llega la tregua de agosto 26 de 2019. En ese momento dijimos que era una tregua, no era un pacto. Después pasan las elecciones, parece que hay una tensa calma, y en enero de 2020 se reactiva la confrontación. Toda esta zona del municipio de Bello estuvo involucrada en esta confrontación armada. Una confrontación que en este año deja más de 87 homicidios, hay desapariciones forzadas, y un escenario donde zozobra y miedo es lo que acompaña a esta parte de la comunidad bellanita, de las que están en la zona del Pacheli, de los que están en la zona del Meta, de lo, todo esto, donde se mueve Liquía, Camacol y demás. Hoy tenemos una noticia importante. Esperamos no equivocarnos, esperamos que se demuestre que es cierto. Ha llegado un momento importante para el municipio de Bello. Ha llegado un momento donde podríamos decir que va a dar otro espacio en la vida de los bellanitas. Pero también debemos decir que lo que vamos a anunciar puede tener momentos difíciles, porque en este tipo de cosas siempre habrán momentos difíciles, son previos a los momentos de paz y tranquilidad. Esperamos nos acompañe, conozca la situación, y podemos decirle que es una exclusiva de la Agencia de Prensa Análisis Urbano. Nos encontramos en el municipio de Bello hoy 2 de octubre del año 2020, un día especial para el mundo. Hoy es el Día Internacional de la No Violencia. En el año 1869, un 2 de octubre, nació el padre de la no violencia, el Mahatma Gandhi. Hoy, desde este municipio, queremos anunciarle a toda la ciudadanía de Bellanita, a la ciudadanía del Valle de Aburrá, decirle al departamento de Antioquia y a Colombia que hoy terminó la guerra entre el Pacheli, el Mesa, Niquía Camacol, y que al parecer tuvo la participación de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Más de 90 personas murieron en este conflicto, en lo que ha transcurrido del año 2020. Más de 80 personas murieron en la primera parte de la confrontación entre el Pacheli, el Mesa, Niquía Camacol, en el año 2019, hasta que se dio la tregua el 26 de agosto del año 2019, días o meses antes de darse las elecciones. Un día trascendental para Bello, termina la guerra, hay un compromiso de parte de los responsables del Mesa, de los responsables de Niquía Camacol, de los responsables de Pacheli, de que va a cesar toda confrontación, de que no se van a presentar nuevos homicidios, de que se van a acabar las desapariciones y de que va a regresar la tranquilidad al municipio. Es muy importante hoy, que es el Día de la No Violencia. ¿Por qué estamos al frente, al lado o atrás de nosotros el Cerro del Quitasol? Porque el pacto que le da tranquilidad al municipio de Bello se llama el Pacto del Quitasol, del Cerro Quitasol.
un pacto fundamental para el municipio que ayuda a que en medio de la pandemia, de la posibilidad del rebrote del COVID-19, pueda la gente estar más tranquila para afrontar las situaciones que se vienen. Hoy las zonas del Pacheli, las zonas del Mesa, las zonas del Niquía Camacol y muchos lugares alrededor o dentro de Bello pueden estar tranquilos. Ha terminado la guerra. Sabemos que se presentaron reuniones, subieron hace 15 días a puertas de la firma del pacto entre los grupos mencionados y por razones que no vienen a colación traerlas, no se pudo firmar el pacto. Hoy confirma la Agencia de Prensa Análisis Urbano, el pacto del Cerro Quitasol se ha dado en el municipio de Bello. Los bellanitas quieren el Cerro Quitasol y hoy hay que recordar que este pacto lo llamaremos así, el pacto del Cerro de Quitasol. Una oportunidad grande llega ahora. Mucho esfuerzo institucional, la presencia policial, la presencia del ejército, las actuaciones de gobernación, de la alcaldía de Bello, del gobierno nacional. Pero hay que decirlo abiertamente. Hoy los protagonistas de que cese la violencia en Bello, de que se acabe parte de toda esta violencia y criminalidad, está al lado de las bandas. El Mesa, Niquía Camacol, el Pacheli. Esperamos, desde Análisis Urbano, Agencia de Prensa, que las autodefensas gaitanistas de Colombia acaten o apoyen el pacto que se da hoy y terminen eso. Felicitaciones a la policía, felicitaciones al ejército, felicitaciones a la gobernación de Antioquia, al gobierno nacional y al Bello. Pero hay que felicitar también a quienes han dado un paso adelante y han firmado la paz, acabando la guerra. No es una tregua, es el fin de la guerra en el municipio de Bello. Hoy, 2 de octubre, Día Internacional de la No Violencia, venimos a decirles desde acá, desde Bello, que se acaba la confrontación, que llega un momento de calma y que esperamos que sea por mucho tiempo. Finalmente, esperamos que la institucionalidad intervenga en todas las zonas, el Estado Social de Derecho llegue y más allá de policías, más allá de cámaras, se haga una fuerte inversión social. Al presidente Iván Duque, al Congreso de la República, le decimos hoy, 2 de octubre, Día Internacional de la No Violencia, es urgente y necesario sacar una ley de sometimiento o acogimiento a la justicia para buscar que los miembros del Mesa, del Niquía Camacol, del Pacheli, de los Chata, de los Triana, de la oficina del 12 de octubre, de los Peludos, del Mirador, de las autodefensas gaitanistas de Colombia, de la oficina de San Pablo, tomen el paso adelante y se reincorporen a la vida civil a través del sometimiento a la justicia. Es la oportunidad propicia y es el momento en que podemos transitar la paz urbana.